Barcelona. Y estamos aquí con Teseo Cuadrén, que es el portavoz del festival. Ya llevamos 7 años y bueno, cada año hemos ido creciendo y parece que este año todavía va a crecer más. 100% organizado por el Grupo Matiné, aún así tenemos partners de todo el mundo y tenemos la suerte de poder estar en muchos países y tener muchos amigos alrededor del mundo, y a eso viene la gente, ¿no? A encontrarse con mucha gente aquí durante 12 días. Pues este año son más de 20 fiestas, va a ser muy intenso. Ya sabéis que son fiestas de día, fiestas de tarde, fiestas de noche. Y sabéis que no es solo fiesta, que en circuito hay muchas más actividades que se pueden hacer. Tenéis que pensar que entre bailarines, gente que está en la animación, gente que está en el montaje, gente que está en la producción, gente que hace comunicación, en fin, estamos hablando de más de 500 personas trabajando para este festival y una estructura de unas 30 personas durante todo el año. Y lo que hacemos es presentar el festival en más de 60 países de todo el mundo, y la gente tiene como un pequeño adelanto de lo que es el festival gay más grande del verano. Circuit Water Park Day. Un 80% es público internacional, es gente que son venidos de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, muchos países árabes, Israel. En realidad Circuit Festival son dos festivales simultáneos, el que está dedicado a los hombres gays y el que está dedicado a las mujeres lesbianas. Aún así tenemos un mega evento que ya sabéis cuál es el Water Park.